Hola amigos, buenas tardes, señores de rescate y pesca. ¿Cómo anda esa gente? Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Pues estamos ahorita con unos amigos que los han venido a visitar y ahorita los voy a preguntar sus nombres, a ver cómo se llaman. La playa está muy, 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 muy bonita. Está muy linda la playa. Miren, voy a dar un giro para que miren cómo se encuentra la playa. ¿Cómo está ahorita esta playa? El sol. Bueno, señores, ahorita venimos a preguntarle a los amigos. Esos videos nosotros los estamos viendo. Pero gracias a Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Luis Miranda. ¿Luis Miranda? Sí. ¿De dónde lo visita Luis Miranda? San Matías La Libertad. ¿San Matías La Libertad? Sí. ¿Y primera vez que viene a grabar aquí? Primera vez, y primera vez que vamos a ir al mar. Así que, vamos a ver qué se siente. Primera experiencia, ¿verdad? A ver si no vomita allá adentro. Pues, a ver qué pasa. Póngase las pilas porque... Sí. Porque todo el que ha ido adentro ha ido a vomitar. A ver qué pasa. Pero me gustó más agua el coto todavía. Ya no hay coto. Sí, sí. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Siete mares? Sí, ya los conocía. Ya los conocía. Sí, Siete Mares es el que nos ha tenido entretenido desde allá de Texas. Sí. Grand Prairie, Texas. Y desde allá los hemos saludado desde mucho tiempo. Y hemos estado pendientes con sus videos porque sus videos han sido no solamente como para entretener, sino que también para aprender. Así es. Muchas cosas se han aprendido acá porque uno desconoce Así la es. Vida del mar. Así es. La vida del mar es bonita, pero linda. Hay que saberla vivir bien. Así es. Y eso es lo bueno, que ustedes se han mantenido primeramente limpios como jóvenes. Así eso es. Eso es bueno porque en ninguna parte se pueden encontrar jóvenes sanos. Emprendedores y sanos. Así es. Todo eso, pero gracias a Dios que también tienen una mamá que ha estado perseverando y ha estado orando por ustedes y por mucha gente. Así es. ¿Verdad? La entrada y la salida del mar no es fácil. No es fácil. Es como que te subas en el aire en un avión y nunca sabes si vas a bajar. Si vas a bajar. Sí, pero Dios tiene misericordia y lo hace bajar de regreso a uno. Así es. Así es la entrada del mar. Así es. Pero solo el poder de Dios es el que lo hace a uno volver de regreso y ver la bendición, que el mar te da una gran bendición. Sí, porque todas las cosas siempre las hacemos con las cosas de parte del Todopoderoso, sí. ¿Va? Porque sí. si no fuera por él, pues nosotros, acordémoslo los seres humanos, que con 3 minutos que el Todopoderoso los corte la respiración, ¿qué hace el mundo? Sí. 3 minutos. Para que todos se acaba todo. Nos acabemos. Ahí se acabó el historial, ahí se acabó el orgullo, se acaba todo. La soberbia del hombre, todo. Ahí se acaba todo. Y por eso que nosotros, pues por eso siempre, así nos toca a nosotros, siempre cuando entramos al mar, los encomendamos siempre a Dios porque en esta cosa del mar, fíjense que muchos pescadores han ido. Y no han regresado. Sí, claro. Han quedado allá perdidos, sí. O las tormentas, sí. O les ha pasado algo. No, pero siempre confiamos en que el que nos ha creado. El creador. Que ha tenido misericordia y nos da fuerza. Y para poder hacer las cosas. Bueno, yo me quedé. Mi nombre es Julián Aguillón. Ajá. Y vengo de Texas, de Grand Prairie. Pero soy originario de San Matías, el Departamento de la Libertad. Y ha sido un gusto poderles visitar a cada uno de ustedes. Y bien los conocidos, pues. Especialmente la sonrisa de Colgate. Ahí está, una sonrisa. Una sonrisita. Para todos los suscriptores. Ahí estamos siempre al 100. Y agradecer a los amigos que los visitan, que es una nueva aventura para los amigos que vienen, la verdad. Dicen él que primera vez que va a entrar al mar, pues todo se llega. ¿Va? En la vida todo cabal. Llega, así es. Es cierto. Y encomendándolos a Dios, primeramente que todo salga bien. ¿Va? Así es. Entonces vamos con todo, para Marinillo. Vamos con todo. Ay, mira, está una chulada. Pero una ahorita chulada. Este mar está. Ahorita le voy a preguntar el nombre a ella. No sé cómo se siente. Yo soy la hija de él. Y de. Ustedes vienen juntos de ella también, de Texas. No, ella yo vivo en San Salvador. Ah, en San Salvador vive usted. Salvador, ah, okay. Pero sí, él va a ser la primera vez. ¿Nunca? Nunca. Nunca entrado. Nunca entrado. Vamos a hacer una muy bonita aventura. Sí, fíjese que muchas personas, como él mismo lo dijo.
desconocen de estas cosas. Exacto. Desconocen, hay personas que todavía no han visto cosas así, pero porque hay veces que en las noticias solo cosas malas ponen, ¿va? Sí, sí. No ponen cosas bonitas, porque acordémoslo que El Salvador tiene playas, volcanes, tiene cosas, paisajes, tiene cosas lindas El Salvador. Sí, sí. Y pues cuando los youtubers andan enseñando cosas bonitas, porque es cosas que se hacen, sí, sí. Hay muchas personas van a ver esas cosas y esas personas que están fuera del país regresan de vuelta, claro, al claro, país. Sí, porque les gusta, es impresionante, se siente otro ambiente ya estando aquí. Porque sí, verlo por video se siente emocionante, pero no es lo mismo estar aquí. Como la vida real. Sí, como la vida real. Se siente muy emocionante. Se siente bien bonito y pues a esperar esos golpes del agua allá adentro. Y no le va a mandar ahí a... Sí, hay mucha gente allá donde yo vivo, mucha gente salvadoreña que ve los videos, amigos que de alguna manera nos dicen, cuéntanos cómo te fue o cuéntanos dónde fuiste. Y uno de los lugares que yo recomendaría es aquí. Se siente el ambiente bien tranquilo, no hay tanta como una burocracia que existe en otros centros turísticos. Se siente todo sencillo, se siente la gente bien amable. Lo hacen sentir a uno cabal como en una familia. No se siente uno cohibido de que, ay, mire, este es un gran rancho, este es un gran lujo y todo eso. Uno se siente como que anda en pinganillas. Aquí se siente como que andas, como cuando los niños andan tirando tierra por todos lados. Así en es. Confianza y todo, y eso es lo bueno. ¿Tu esposa la dejó allá? Mi esposa quedó allá y le mando un saludo ahorita. ¿Y sus hijos? Sí, mi hija Yané y mi hija Yesenia, les mando saludos. Cuídense que por pronto estaremos por allá. De vuelta, ahí lo van a mirar. Ahí lo van a ver ellos este video. Sí. No, pues la verdad, así que nosotros también con el Marinillo, el Capitán Churela, todo el staff de rescate y pesca, sí, pues lo sentimos contento que las personas también lo vengan, los conozcan, pues. Sí. Porque es algo único. Nosotros hay veces que decimos quiénes los están viendo fuera en estas cámaras, vas a ver quiénes son las personas. Pero la verdad, aquí han venido muchas personas y la verdad son igual a nosotros, son salvadoreños y son personas que los aprecian mucho. Emprendedores también. Así es, que la gente que le gusta trabajar, están fuera del país, que le gusta trabajar. Y como les digo, lo sentimos alegre. Yo creo que usted es cristiano también. Sí, claro que sí. Gracias a Dios, el Señor lo rescató hace muchos años. Y saludes para la iglesia Templo del Dios Viviente allá en Grand Prairie y a toda la congregación. Y a mis amigos allá, al hermano Coca, que es uno de los emprendedores dentro de la iglesia, el pastor Abilio Viera, y toda la congregación en sí. Hay muchos nombres que mencionar, pero los saludo a todos. Y algún día, pues, o a la hora que ustedes vean este video, que digan de que sí me acordé de ustedes todos. Se acordó. No, y la verdad, algún día ellos quieran venir también aquí. Aquí son bienvenidos. Aquí son bienvenidos. Aquí son bienvenidos a la casa de rescate y pesca. Claro que sí. Y pues yo cuando lo vi, este me dijo, fíjate que vienen ahí unos amigos, ¿vale? ¿Quiénes son? Pues le dije yo, a unos amigos que ya los conocen. Cuando usted me mire, me dice. Es que los conocemos de rato, pero. Nosotros los conocen, pero nosotros los perdemos. Exactamente, ustedes no los conocen. Y cuando vio usted a esto, yo primero. No, me dijo. Hasta en frijoles, dijo. Perder la sonrisa. Usted dijo. La sonrisa que no se pierde de al día de agua, dijo. Usted dijo hasta en sopa de frijoles, pica, lo conozco. Bien, se habían perdido allá para la bola, iba. Ah, para bola. Vamos a llegar a la. Dirección nos dice váyanse recto, dijo. Váyanse recto, ya todas las pavimentales. Y ya se fueron por la. No nos dijo, doblen a la izquierda, sí, no se vayan a meter en la porposa que está ahí, váyanse a la izquierda. No, él dijo recto. Como me llamaron, recto. Ya estamos aquí. Yo lo que más creo que quería que no le dijéramos la sonrisa de Corriente, pero ya sabía. Eso fue. No pienses que muchos que han venido se pierden, fíjense. Sí, sí. Se han perdido. Pero porque aquí no han visto bien los videos. Sí, no. Porque nosotros ahí tenemos videos, babos, sí, que le hemos enseñado hasta dónde hemos ido a correr. Y con el GPS no se pierde. No se pierde. Ya después pusimos la chuchita y ya los empezó a decir. Sí, nosotros nos teníamos que ir. ¿A dónde después meter? Sí, hombre, sí, la pavimentada hasta acá los trae, sí, casi hasta la garita. Hasta donde está una unidad de salud. Sí, sí.
Ahí termina la pavimentada y de ahí para abajo, hasta la playa. Hasta la playa. Bueno, pues, muchachos, ahorita los vamos a dar una buena aventura, los vamos a meter adentro con el poder de Dios, vamos a entrar bien. Se van a divertir allá con nosotros y gracias por, okay, por ver, gracias, estar aquí en la casa de rescate y pesca. Marinillo no. Bueno, amigos, les digo gracias, antemano, Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Siempre aquí la gente se la pasa bien con nosotros. No me había reportado ahí, pero aquí está la sirena reportándose. Siete mares reportándose. Siete cámaras. La sirena ahí dice que él es sirena, yo soy siete mares. Saludos, amigos, bendiciones y los vemos hasta la próxima.